¿Tú estás seguro de esto, Daniela? ¿Esto lleva alcohol? ¡Pégate! ¡Pero esto no es rosa! ¡Pruébalo! No, ahora me está rayando. Eso no se nos quemará, ¿no? ¡Sakimon! ¡Wey, tío! ¿En serio te va a comer eso? Mirad a quién he pillado, ¿eh? En la piscina. ¡Hola! ¡Oh, ¡hola, mis kitties! Mira, los chicos me han tirado a la piscina con ropa. ¿Por eso está con ropa? Sí, otra vez. ¿Sabes lo que toca grabar hoy? ¿Qué? Comiendo rosa. ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ya tengo una idea! Cogemos el tray para meter en el horno. ¿El? El tray, la cosa. ¿El? El tray, que es. La bandeja. La bandeja. Vale. Cogemos la bandeja y ponemos papel este albal. Papel albal no, el otro que no se pega. Papel vegetal. Papel de horno. Ponemos papel de horno por todo, para que no se pegue nada. Cogemos marshmallows rosas. ¿Hay? Sí. Y cogemos chocolate y ponemos tablas de chocolate, que tenemos muchas, en la parte de abajo. Ya luego los marshmallows por encima, lo metemos en el horno hasta que se derrita, lo sacamos, cogemos un pan y lo metemos. Y es un s'more casero. Tiene buena pinta. Bueno, mis cuties, ya me he cambiado, pero vamos a hacer s'mores, que es nubes con chocolate y pan. Buenísimo. Mira, aquí está el chocolate ya medio derretido, que nadie se come porque es chocolate negro, pero digo yo que no se va a notar, ¿no? ¿Tú estás seguro de esto, Daniela? Sí. Pues yo no estoy seguro de que esto quede bien. ¿Lo suelto? ¡Ay! ¿La hacemos en forma de corazón? Ah, no, porque luego las barras de chocolate va a ser más difícil de meter, ¿no? Veo que te has puesto hasta de rosa, ¿eh? Para la ocasión. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso digo yo, vale. Se necesita una chica lista. Entonces, ¿qué hacemos contigo? ¡Hala! Dani siempre probando la receta antes de... mientras claro. El cocinado. Un chef tiene que probar, ¿no? Claro, a ver si sabe mal, ¿no? Chan, chan, chan. Yo eso muy rosa no lo veo, ¿eh? ¡Pégate! Así. Así, uniforme, ¿no? Bueno, luego se puede hacer así, ¿no? Siguiente. Next. Porque a nadie le gusta el chocolate negro, menos a mí. Lo único es que a mí me gusta negro, negro, no marroncillo negro. Uy, cuidado, que has encendido el vitro. Apáguense. Otra. Mejor, ¿no? Receta rosa de Lady Pecas. ¿Me lo abre? ¡Ay, qué monas! Para ambientar. Pero si tienen plástico, no pueden oler todavía. Se ha manchado el vestido nuevo. Tío, tío. Ni 5 minutos. Tío, no. Ya está, solucionado. Pégate ya. Vale, ¿cómo los pongo así? Así, sí, o claro, así. En fila. ¿Tú crees que esto va a salir bien? Es difícil. ¿Has precalentado el horno? ¿Para qué hacer eso? Ponelo aquí, así. Vale. Venga. Así, tal cual. Tengo sed. Claro, entre tanto chocolate. A pero tienes que ver solo bebida rosa. Claro, a ver qué hay. ¡No! A ver, ¿qué es eso? Bebida rosa. Bueno, aunque había este bote entero de Schweppes Pink, esto está más frío, así que... ¿Lo abres? Sí. Su cara de concentración. Qué clase, ¿eh? Qué estilo. Mira. Es la primera vez que pruebo esto, pero bueno. Es que a mí me gusta Schweppes tónica, así que. Bueno, esto sabrá igual, ¿no? Espérense, aún no. Que aún no he terminado. ¿Qué hace? Y una pajita rosa, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Esto lleva alcohol? No, hombre, ¿cómo va a llevar alcohol? A ver lo que piensa el gato. ¿Tú qué piensas? ¿Tienes comida rosa para gato? Estaría chulo, ¿eh? Ah, mira. ¿Esto dirías tú que es rosa o marrón? Bueno, la bolsa es rosa. Mira, sí, es rosa. Está ronroneando mientras come sana. Max comiendo comida rosa también, ¿eh? Del suelo, ¿eh? Eso no se nos quemará, ¿no?
Venga, vale, si bueno, se nos yo creo que si se quema, se queda una capa crujiente, ¿no? No sé, pero yo creo que eso no puede estar tanto tiempo en el horno. Y lleva como media hora. ¿Media hora qué va? Yo creo que aún no se ha derretido. ¡Wey! ¡Se ha quemado! ¡Wey! No, no, está apágalo. ¡Ah! Me he hecho pupa. ¡Oh! ¡Qué preciosidad! Vale, ahora para el taste test. ¿Qué hay que coger? Crackers. Vale, preparado. Hay que llegar. ¡Oh! Hay que llegar abajo al choco. ¡Oh, qué rosa, mira! ¿En serio te va a comer eso? Yo creo que te vas a quemar, Dani. Y Vicky todavía están abajo, le llevamos un poco, que lo prueben. ¡Ay! Probadlo. Espérate, Dani, tu bebida. La llevo yo. Vale, ¿preparados para ver la cosa más rica del mundo? ¡Sí! 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 ¡Probadlo! ¡Qué pintaca! ¿Pero esto no es rosa? ¿Qué es eso, Dani? Díselo. Swaps pink. Swaps pink. Toda, ¿eh? Va así vestida con el camisón manchado. Mira, 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 el exorcista. ¿Exorcista, niña exorcista? Lo llevamos a los chicos para que lo prueben. ¿A qué chicos? ¿A Hugo y Mateo? Pero creo que Mateo no lo va a querer, ¿no? Hugo, te presento la cosa más rica del mundo. ¿Quieres probar? Pruébalo. No. ¿No? ¿Seguro? Está bueno, ¿eh? Está vale, vale. Tú mismo. A ver si Mateo quiere. Mateo, Hugo no ha querido probarlo porque se creía que lo estábamos estimando, en plan que estaba todo malo, que le hemos echado sal o lo que sea. Ahora me está rayando. No, no, está buenísimo. Y así se nos quema. Está bien. ¿Del 1 al 10? Un 8. Te dejo aquí comiendo rosa, ¿eh? Nos vemos en la cena, kitties. Son las como las 8 y media. Y Daniela dice que no quiere cenar. Quiero. Cuando te fuiste solo nos habíamos comido hasta aquí. Y ahora me he comido esto. Ay. Ni me puedo mover. Mira, vamos a ver qué hay. Me apetece ver una peli. ¿Ver una peli? Sí, así tumbada. Pero una peli en la mente con los ojos cerrados. O sea, que te apetece dormir. ¿Qué vamos a cenar? No sé. A ver qué hay no por hay aquí. Nada rosa. Palomitas. Ah, rosas. Sí, para ver mi peli en la mente. Ah, chuches ya chuches no me apetecen. Mira, un petit suit. ¿Los dos? ¿Esta va a ser tu cena? Una cuchara, ¿no? Yo creo... ¡No, mamá! Yo creo que el vídeo va a ser 24 horas manchándote de rosa. Dios santo, Dani. Después de mancharte, otra vez, por fin vamos a cenar, ¿no? Mm. Cenamos petit suite y yo creo que el plan perfecto después de cenar es... De ver una peli. Una peli. Y para la peli, ¿qué es el mejor acompañante? Sofá y manta y a veces pizza. Pero pizza no rosa. Ah, palomitas. Y tiene que ser una peli como muy rosa. Pues te dejo ahí, terminándote tu petit suite, que te has echado la mitad por encima. Y nos vemos la peli, ¿no? Ya está. Así. No, que así la apagas. Así. Muy bien, le has pillado el truco, ¿eh? Vamos a ver una peli con velas. ¿Te apuntas? ¿Tú qué has cenado? Hugo está haciendo el reto, pero en naranja. Si tú tuvieras que hacer un 24 horas comiendo de algún color, ¿de qué color sería? ¿De qué color es un entrecot? Rojo, ¿no? Pues rojo. Chico, listo. Vela rosa. Ambiente. ¿Están ricas? Yo, Hugo, ¿eh? Bueno, mis kitties, aquí estoy con mis palomitas rosas, con el sofá. Y con tus velitas, ¿eh? Y buscando una peli. Chema me está molestando, así ah, que... perdona. No. Y ya está.
3 y 2. Chao.